La mañana del jueves en la sesión de Cabildo se ratificó a Obed Jiménez Casales como el nuevo director de finanzas en el municipio de Durango. Esto tras la salida de Ignacio Orrante, quien anteriormente era el director. La ratificación se aprobó por mayoría de regidores, únicamente dos estuvieron en contra. Se instruye al presidente municipal para que le sea tomada la correspondiente protesta de ley al servidor público municipal. Tercero, publíquese en la Gaceta Municipal. Se somete a votación económica. Sírvanse levantar la mano quienes estén a favor. Quienes estén en contra, se aprueba por mayoría, presidente. Comentarles primero que nada que el municipio tiene unas finanzas sanas, tiene unas finanzas fuertes, de tal manera de que las prestaciones de fin de año para todos los trabajadores municipales están garantizadas. Aproximadamente son alrededor de los 250 millones de pesos, entre todas las prestaciones que tenemos con todos los miembros de esta presidencia municipal. El reto es grande, es muy importante. Pero sobre todo el gran reto que tenemos es continuar fortaleciendo las finanzas, como bien lo ha mencionado nuestro presidente municipal, continuar con un manejo responsable en esta administración, sobre todo ser empáticos con los duranguenses, priorizar el gasto en beneficio de la ciudadanía y sobre todo que continuemos en los altos niveles que tenemos con las calificadoras. Estas calificaciones que tenemos como municipio son muestra de unas finanzas fuertes y que también es digno reconocer que el exdirector Nacho Orrante tuvo un excelente trabajo, muy buen atino en que fortalezcamos de esta manera el municipio. El nuevo director afirmó que Ignacio Orrante, anterior encargado, hizo buen trabajo, dejó transparencia en esta área. Asimismo, afirmó que va a hacer lo necesario para que la operatividad económica del municipio se siga manteniendo. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.